otro tu... ¿Cómo es esto? El enterito. ¿Cómo salía? Un jardinero. Te va a decir nada que ver. Un jardinero. Un jardinero. También se dice, che, ¿no? Pero se rompió acá. Empecé no. Picando, ah, se usa así. Onda. Se usa así, claro. Mirá, ¿cómo está eso? No, es... Bad Bunny, en realidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, está bien, tiene onda. ¿Cómo andan ustedes en casa? Me encanta, me encanta. Bienvenidos a este martes de Urbano, estamos con todas las pilas. Sin poner música, vamos a levantar, dale. Ahí va, dale. Ahí está, bajame las luces. Arrancaron los 15 mejores, hoy martes de Urbano. Le ponemos toda la onda, che, vos que estás en casa. Y además también, semana de la bonita. Ay, ¿qué me trajiste? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Alguien me va a regalar algo a mí? Se picó. ¿Alguien me va a regalar algo? Porque lo único que me regaló algo fue Alejandro de Lima, de Donatufín, de uno de los nenes. Es el único que fue un kiosco y me compró un chocolate. Nadie más. Bueno, a vos te hablo. Como vos. ¿Listo? ¿Estamos más tranquilos? Descarga. No. Capaz que a lo largo del programa puede haber alguna sorpresa. No lo sabemos todavía, pero bueno, vos en casa nos vas a ir contando cómo andan. A ver, vamos a entrar a chumear un poquito de nuestros artistas favoritos. Seguramente a ellos sí le regalaron. Aitana, por ejemplo, confirmó que va a dar dos shows en la Argentina. Ahí está. Viene con doble fecha Aitana a nuestro país el 19 de noviembre. Precisamente va a estar en Buenos Aires, en el Estadio Arena, y después va a estar en el Gran Rex, y después va a estar en el Quality de la ciudad de Córdoba. Así que van a tener el placer de disfrutarla aquí tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Ay, qué linda foto, me encanta. Sabés que se crea como un ambiente de duda, a ver con quién vendrá, porque como ha hecho diferentes colaboraciones, recordamos acá pasamos también con el tema con Nicki Nicole, pero tiene con Sebastián Yatra y demás. Mira, ahí tenés toda la gira que va a estar realizando Ciudad de México, va a estar Monterrey, Guadalajara, Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile y Montevideo cierra el 26 de noviembre. La esperamos, que hace no mucho fue cumpleaños y la estuvimos saludando, así que lo mejor para ahí. Me encanta. Mire quién apareció por ahí.